En la Plaza de Pescados y Mariscos, hoy habrá una, o ya comenzó una gran jornada de descuentos y promociones para que los samarios vengan a comprar sus pescados, sus mariscos, para que nos apropiemos de lo nuestro. Y estamos hoy aquí en la Plaza de Comida Popular, vinimos a desayunar y además a promocionar este sitio, que es un hermoso sitio, que es un sitio al que todos podemos venir a desayunar, a almorzar, a hacer nuestras compras en este mercado público y que nos apropiemos de lo que es nuestro, que nosotros como samarios apoyemos lo nuestro. El objetivo principal es apoyar a las personas que tienen su actividad comercial en este sitio, tanto los que venden pescados y mariscos como los que venden aquí en la Plaza de Comida Popular. Se necesita que los apoyemos diariamente, que los samarios puedan venir aquí a comprar sus alimentos. Hay pescados y mariscos fresquitos a muy buen precio y hoy hay promoción. Y no podemos olvidar que todo este gran proceso, gran proyecto del mercado público comenzó cuando el hoy gobernador estuvo como alcalde, que recuperó lo público, que recuperó un mercado que estaba concesionado, que estaba totalmente perdido, que era un mercado inseguro. Lo recuperó por completo y dejó proyectado esta clase de plazas de las que hoy disfrutamos y que afortunadamente el exalcalde Rafael Martínez le dio continuidad y la pudo entregar a la ciudadanía. Así que esto ha hecho parte de todo un proceso que comenzó en el año 2012 y que hoy es una realidad. Y nosotros continuaremos en esta gran, en este gran apoyo para todas las personas que hacen su actividad comercial aquí. Nosotros seguiremos fortaleciendo la Unidad Defensora del Espacio Público, la UDEP, seguirá haciendo su labor. Tiene que seguirla haciendo de forma consistente, sostenida, para que toda esta recuperación del espacio público que se ha hecho alrededor del mercado pueda continuar y se pueda sostener. La Unidad Defensora del Espacio Público reanudará sus actividades y obviamente estaremos haciendo seguimiento para que esta recuperación que ya se ha hecho no se pierda.